En este video hablaremos acerca de la biología del Limulus polyphemus, el cangrejo herradura norteamericano. Cubriremos brevemente lo que es su morfología, su biología reproductiva, bastante particular entre los artrópodos, y su ecología. Por supuesto, empezaremos a hablar sobre qué es un cangrejo herradura, cuándo surgió en la Tierra y qué lo define como especie. A pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, los cangrejos herradura no son herraduras, y ciertamente tampoco son perros. ¡Bart! ¡Necesito mis anteojos! ¡Ay! ¡Perrito! ¡Perrito! En realidad, esos extraños animales que parecen salidos de otro mundo son quelicerados y no tienen nada que ver con los cangrejos. Son artrópodos y como tal están familiarizados con los miriápodos, más lejanamente con los crustáceos y los insectos, y son bastante cercanos a los arácnidos. Así es, este animal marino es más araña que cangrejo. En realidad son meros tomados, primos de los extintos escorpiones gigantes, pasan casi toda su vida en el mar, menos cuando salen a las costas a desovar. La historia en la tierra es anterior a la de los arácnidos, a la de los mamíferos y a la de los anfibios, y comenzó hace 445 millones de años. Así es, 445 millones de años, en el Ordovícico. Esto quiere decir que esos animales con apariencia tan simple han sobrevivido a todas las grandes extinciones y lo han hecho con el mismo plan corporal durante todo el tiempo, por lo que se han adjudicado el título de fósiles vivientes. Esto nos indica algo muy claro, es una arquitectura corporal muy eficaz, cuando son animales sumamente exitosos. Morfología externa es bastante sencilla. Su cuerpo está dividido en tres tagmas corporales. El primero, el prosoma, presenta un caparazón no segmentado con forma de herradura, lleva todos los apéndices cefalotoráxicos. El segundo es el opistosoma, un escudo dorsal con bordes aserrados no segmentado ni dividido, con seis pares de apéndices amplios y delgados. Finalmente está el telson, largo y delgado y en cuya parte basal se encuentra el ano. En el prosoma encontramos también un par de ojos compuestos, bastante sensibles, de los que hablaremos más adelante, y unos ojos simples, los ocelos, incapaces de formar imágenes pero muy sensibles a la luz ultravioleta. Ventralmente, la morfología de estos animales se torna más particular, casi alienígena. El prosoma tiene un par de pedipalpos que en los machos está modificado para sujetar a la hembra al momento del desove. La primer par de apéndices son los quelíceros, como los de las arañas, y que usan para atrapar a su presa y llevarla a la boca. Rodeando la boca están los cuatro pares de patas marchadoras, cuyas partes basales están modificadas en natobases, muy fuertes y potentes usadas para triturar el alimento. Posteriormente, respecto al último par de patas, están los quilarios, apéndices que usan para formar una barrera y evitar que el alimento escape mientras es triturado por los natobases. En el opistosoma, el primer par de apéndices están fusionados como un opérculo genital que bloquea o permite el paso de los huevos o el esperma. Los últimos cinco pares están modificados como pulmones en libro. Los cangrejos herradura usan para el intercambio gozoso y el nado. Entre los artrópodos marinos, los cangrejos herradura presentan una estrategia reproductiva única. Esos animales forman parejas entre macho y hembra en amplexos, pero los individuos anidan y desovan simultáneamente. Estos animales migran para el desove en aguas poco profundas, anidan en playas intermareales protegidas con arena aireada baja en materia orgánica, barro y limo. Ese sustrato provee un ambiente adecuado para el desarrollo hasta que la larva emerge y metamorfiza en individuos juveniles. Esas áreas de nido se encuentran usualmente en estuarios y bahías que están protegidos de las olas altas y que tienen planicies poco profundas que proveen de zonas de alimentación para los individuos jóvenes. A medida que crecen y se hacen más grandes, los juveniles se adentran progresivamente a aguas más profundas. El anidamiento suele ser muy concentrado y puede deberse a dos factores. Primero, es posible que el anidamiento del cangrejo herradura sea social,
es decir, que estos animales son atraídos por la presencia de sus cones específicos. Segundo, hay buena cantidad de evidencia que muestra que los cangrejos cerraduras son filopátricos. Las larvas metamorfizan poco después de emerger del nido y usualmente se establecen cerca de sus playas natales. Cuando sean adultos, irán a desovar a esas mismas playas. En adición a la alta concentración, el anidamiento también es altamente sincronizado. En las cuatro especies de cangrejo de cerradura, la migración al área de anidamiento y desove está asociada con altos niveles de agua. Específicamente, la migración a los sitios de anidamiento está sincronizada con las mareas de la primavera, esto es, a los varios días de olas muy altas justo antes, durante y después de las lunas nuevas o llenas. En áreas con poco o nulo oleaje, la migración ocurre en tiempos de marea alta. La alta sincronización con la marea alta y con las olas de primavera implica que un gran número de cangrejos cerradura puedan anidar al mismo tiempo. La reproducción en Limulus polyphemulus usualmente es altamente competitiva. Las densidades de hembras anidando pueden ser realmente altas, llegando incluso a ser de 10 a 80 hembras por metro cuadrado. Sin embargo, la competencia no ocurre entre hembras, sino entre machos. La alta competitividad macho-macho se manifiesta especialmente en las dos estrategias reproductivas que estos pueden usar, ser macho apareado o ser macho satélite. Estos machos poligenántricos o satélites se ven involucrados en una competencia espermática con los machos en amplexos. Los machos satélites pueden tener un alto grado de éxito, fertilizando en promedio un 40% de los huevos de las hembras cuando hay uno o dos competidores más. Mientras que algunos animales exhiben ostentosas partes de su cuerpo, y otros realizan complejos bailes y danzas para atraer a las hembras, los cangrejos cerradura parecen no tener selección sexual. Las hembras no exhiben elección de compañero, son los machos los que localizan a las hembras usando pistas visuales y quimiorreceptivas. Los ojos laterales compuestos gozan de varios somatidios. Cada ojo contiene cerca de 1000 y otorga al cangrejo herradura de un amplio campo de visión. Estos animales pueden ver no solo a sus lados, sino también hacia adelante, atrás y por encima de ellos. Fueron las investigaciones del Dr. Barlow las que permitieron revelar que para encontrar pareja, los cangrejos herradura usan especialmente los ojos. Con ellos pueden rastrear objetos, pero prefieren rastrear aquellos que son parecidos a hembras, en especial a aquellas que son más grandes. Como depredadores, los cangrejos cerradura adultos se alimentan de una amplia variedad de invertebrados, incluyendo bivalvos, poliquetos, crustáceos y gasterópodos. Prefieren en especial los bivalvos de capa delgada, como Mulina lateralis. También se ha observado que muchos de estos animales contienen arena, detritos de plantas, ejemplares de foraminífera y nematodos en su contenido estomacal. Por su parte, los cangrejos cerradura juveniles se alimentan con la yema. La alimentación independiente no comienza sino hasta el segundo estadio. En ellos, la nutrición consistía sobre todo de partículas orgánicas, bénticas o en suspensión. Gradualmente, los juveniles más viejos no se volvían más dependientes de crustáceos, poliquetos y moluscos. Sin embargo, los cangrejos herradura no solo juegan un papel como depredadores, sino también como presas. La relación depredador-presa más importante que involucra a los cangrejos herradura es la interacción entre las aves playeras migratorias y los huevos de cangrejo en la bahía Delaware. Diversos estudios han intentado estimar el consumo diario de huevos por parte de este tipo de aves. Teniendo en cuenta que la masa de estas aves suele estar alrededor de los 80 gramos y que para la migración que ellos realizan al Ártico deben doblar este número, se sigue que cada ave necesitaría comer unos 400.000 huevos. Por lo tanto, una población de 40.000 playeros tendría que comer aproximadamente 16.000 millones de huevos. Aunque pareciera que tales números podrían tener un impacto muy negativo en las poblaciones de cangrejos herradura, se afirma que los huevos están siendo continuamente reemplazados por acción de las olas, con efectos lo suficientemente rápidos para neutralizar el de las aves playeras. En el caso de los cangrejos herradura adultos, la mortalidad es causada sobre todo por factores naturales y la pesca. También se han visto como componentes significativos del contenido estomacal de las tortugas caguama, especie amenazada. Curiosamente, se ha observado que las tortugas caguama han cambiado su dieta, consistiendo fundamentalmente de cangrejos herradura hacia mediados de 1980, sustituyéndolos por cangrejos azules a finales de esta década y más recientemente a peces aleta.
Existe una última relación ecológica que involucra a los cangrejos de herradura y es la que existe entre los especímenes adultos y ciertas especies epibiontes. Los caparazones de las cacerolas frecuentemente sirven como sustrato para invertebrados. Estas asociaciones no son ni parásitas ni comensales, y se describen mejor como no simbióticas y facultativas. Finaliza aquí este video introductorio a la biología del Limulus polyphemus, el cangrejo de herradura norteamericano. Por supuesto, se han omitido muchos detalles y características bastante interesantes, pues este particular animal da tanto de qué hablar que necesitaríamos más tiempo del que tenemos disponible. Muchas gracias.